para dividir nomás un poco en dos facetas eso. El tema de la ciberdelincuencia de repente, de los equipos que sufren ataques en sí. Hablamos de malware, hablamos de virus, hablamos de repente de algún virus troyano que afecte a nuestro equipo para robar información, o hablamos de repente de un ransomware que pueda encriptar nuestros datos para poder después pedirnos rescate o algún beneficio al respecto. Sobre todo en esas cuestiones netamente informáticas, si bien hemos tenido un reporte y un repunte un poco de los casos que podríamos hablar de ellos, fue poco. Tal vez no sé si sería porque no hubo más o solamente los reportes no se hicieron como deberían de hacerse. Sí, tuvimos muchos incidentes en cuanto a lo que es el tema de negación de servicio, de phishing, incidentes no mayores que muchas veces no se denuncian como delito, ¿verdad? Esa estadística lo lleva adelante mi TIC y yo sé que ellos tienen, por darte un número, más de 30.000 casos de incidentes al mes. En lo que podamos hablar de los ciberdelitos, y ahí ya entramos a hablar en cuestiones que afectan al patrimonio. Ahí podemos hablar ya de estafas informáticas o de fraudes que se producen a través de la utilización de la tecnología. Sí podemos decir que hemos tenido un 80% de aumento de los casos en los casos de fraude. Primero, la estrategia de la utilización de la ingeniería social que nosotros le llamamos, o sea que el delincuente se nutre de la información que dispone en Internet, una persona que dispone de Internet. Información privilegiada, por supuesto, porque ahí se puede obtener datos de la persona, nombre, apellido, número de teléfono, dónde vive y mucha imagen que puede utilizarse en contra de la persona. De ahí que viene el tema de las extorsiones, el tema de las extorsiones y por sobre todo el tema de las estafas en el sentido de las ofertas que se puedan hacer hoy en día en Internet, en el tema de del e-commerce, o sea que e-commerce, venta a través de páginas, ¿verdad? Estas páginas pueden ser a través de redes sociales, estas páginas pueden ser inclusive destinadas para vender cosas que simplemente a veces son páginas fraudulentas que el fin principal que tienen es la de captar información privilegiada, como los datos de tu tarjeta y el código de seguridad de tu tarjeta, para que después se pueda utilizar eso en el comercio y así te puedas usar tu tarjeta de crédito. Pero lo que más incidencia tuvo el tema del ciberdelito, hablamos de la sextorsión y las otras extorsiones, en el sentido de que los ciberdelincuentes utilizaron mucha información de ingeniería social para atacar a sus potenciales víctimas, primero con los datos que disponían y después ya necesitaban ese condimento de hacer el contacto con su víctima y pedirle una imagen íntima. Si no consigue esa imagen íntima, con el solo hecho de esa conversación privada que tuvo con esa persona, eso bastó para los delincuentes para que pueda utilizar y extorsionar a sus víctimas. Se han generado más de 280 casos dentro de la Policía Nacional procesada. Ustedes también vieron las intervenciones que se hizo en las penitenciarías, porque la mayoría de los casos, el 90% de los casos de estos tipos de hechos punibles provienen de la penitenciaría. Entonces se hizo una serie de allanamientos para tratar de cortar la comunicación que tenían estos delincuentes a partir de la penitenciaría. Y después de esos trabajos, tanto de detención de personas, identificación y, por supuesto, allanamiento que se hizo en la penitenciaría, eso se redujo a un 20%, ¿verdad? O sea que nosotros policialmente podemos decir de que todos estos tipos de hechos punibles, de extorsión y sextorsión a través de una ingeniería social, provenían desde la penitenciaría. Eso es un poco para darte un poco un panorama de las actividades de los ciberdelitos que hemos nosotros trabajado durante este año y en esta época de pandemia. Primero, es muy importante la denuncia. Por más de que muchas veces es un poco difícil a las personas denunciar una sextorsión, porque se ve involucrado, hay cosas íntimas, nosotros le damos la garantía y la seguridad que esa información va a ser tratada dentro de la confidencialidad que representa eso para el denunciante, pero necesitamos de esa denuncia para poder nosotros iniciar. Pero para producir
los elementos o indicios que nos permitan nosotros llegar a identificar a una persona o al delincuente, porque bien tenemos que entender de que todo lo que nosotros hagamos tiene que sustentarse, por supuesto, dentro de un debido proceso, y para ello necesitamos de la denuncia para que el Ministerio Público, oficio mediante, pueda solicitar información. Si necesito información de una empresa proveedora de Internet para identificar el protocolo de Internet de una comunicación o el IP de una comunicación, por supuesto voy a necesitar de esas compañías. Si voy a tener que salir afuera para solicitar a Facebook o a cualquier otra red social información de ese usuario, por supuesto tengo que, a partir de la denuncia, generar un oficio fiscal, y ese oficio fiscal cumple todo el rigor y el protocolo y va a Facebook para que Facebook me pueda decir, ah, el usuario fue creado tal fecha, el correo que se usó este, estas son las zonas donde operó, se conectó esta persona, informaciones relevantes ya que nos permitan a nosotros llegar a la identificación del sospechoso. Pero para ello es lo fundamental, es la denuncia. Por eso instamos a la persona que muchas veces, a veces hay denuncias solamente en las redes sociales o hay denuncias en los medios de comunicación, pero realmente no nos llega a nosotros esa denuncia formal que nosotros necesitamos para iniciar una investigación. De hecho, que esto que hacemos nosotros hoy en día sirve muchísimo como prevención del delito, porque la persona conoce, se entera de qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer. Por eso siempre agradecemos el contacto de ustedes para poder llegar a más y más personas. Por sobre todo para indicarle un poco a los cibernautas o a los usuarios de redes sociales. Primero, que darle tres características principales de las redes sociales. Uno, que es viral, o sea que cualquier información que se pueda vertir en las redes sociales, eso puede tardar segundos en que se pueda viralizar y que lo tenga el mundo entero. Otro, que es perpetuo, o sea que una vez que sale eso de control de la persona, del usuario, esa información ya no se puede borrar, eso es permanente en Internet. Y por último, el tema de la privacidad. ¿Por qué hablamos de la privacidad? Porque nosotros sabemos que se vulnera muchísimo la privacidad de las personas con respecto a la información, con respecto a su imagen dentro del uso de las redes sociales. Entonces, cuidar nosotros esas tres características. Primero, saber qué vamos a publicar, saber qué yo voy a tener en mi perfil, porque yo sé que eso se puede viralizar rápidamente. También entender que eso puede ser eterno, puede ser perpetuo. Si una vez sale mi imagen, ya no se va a borrar. Y por sobre todo, que mi privacidad puede verse afectado en el uso de estas herramientas. Entonces, es muy importante tener cuidado cómo yo voy a configurar mi perfil. Si bien yo soy una persona pública que vivo del uso de las redes sociales, yo tengo que tener eso muy bien diferenciado. Utilizar un perfil privado donde voy a tener ciertas imágenes o datos que no quiero compartir con el mundo, y tener un perfil público donde realmente voy a hacer mi trabajo. Si soy un influencer, si soy un youtuber, o si hago tendencias con ciertas empresas por mi imagen, entonces tener mucho cuidado con la información que vamos a vertir dentro de esas redes sociales. Y por otro lado, saber identificar un perfil falso. ¿Cómo identificar un perfil falso? Bueno, primero voy a tener en cuenta los datos que están en ese perfil, la imagen que usa, las conversaciones y los comentarios, y por sobre todo la foto, qué tipo de foto utiliza. Hay fotos de su entorno familiar, hay fotos de sus amistades, hay comentarios que hizo con otras personas que le conoce, o yo le acepté porque me gustó el ojo azul que tiene dentro de su perfil, su foto, y esa persona también me dice que se gusta de mí. O sea, tener muy en cuenta esa información y ese dato para realmente yo empezar a interactuar con esa persona, porque es muy difícil saber realmente quién está detrás de la otra pantalla. Yo puedo usar su imagen, esa imagen suya, yo puedo hacer inclusive un video de esa imagen. Ustedes bien saben que hoy la tecnología te permite utilizar esas imágenes dentro de lo que es una aplicación de tecnología. Yo puedo generar, inclusive, animar esa imagen que tengo y generar de esa forma, de repente, imágenes que yo pueda comprometer al otro, ¿verdad?
y a partir de esa imagen esté comprometiendo la extorsión. Entonces es muy importante saber con quiénes vamos a contactar, saber a quién le voy a aceptar como amigo o como contacto, y por sobre todo cuidarme si es que alguien me está pidiendo algo íntimo, algún dato privado. Tengo que saber bien si realmente de dónde proviene ese pedido para evitar todos estos tipos de hechos punibles. La Policía Nacional es una institución tan grande que tiene muchas comisarías. El Comando Institucional Resolución Mediante ha exigido a todo el personal policial de que cuando una persona se acerca a formular una denuncia, por más de que se trate de algo especial y que se tenga que tratar en una dependencia especializada, esta denuncia se tiene que tomar. Entonces, eso es importante informarle a la ciudadanía. Si yo me voy en la comisaría de Juguañandú y quiero solicitar que me han hackeado el WhatsApp, me tienen que tomar la denuncia. Esa comisaría o esa dependencia policial, por supuesto, después envía a nuestra dependencia especializada para que nosotros podamos darle seguimiento. Ocurre que muchas veces cuando las personas se van a denunciar estos tipos de hechos punibles, vamos a llamarlo un poco complejo, porque aún no todas las dependencias policiales tienen esa experticia de poder trabajar, y de repente le dice, tenés que ir a hacer la denuncia en delitos informáticos. Y delito informático solamente está sobre AEDO y OLEARI. Es importante que el ciudadano sepa de exigir su derecho y que esa dependencia policial donde llegó le tienen que tomar la denuncia y hacerle mención de la resolución del comando, de la institución, de que el comandante ha ordenado que todas las dependencias policiales deben recibir la denuncia del ciudadano. Es su derecho y por lo tanto puede hacer denuncia en cualquier lugar. Por otro lado, si tiene la posibilidad de irse hasta nuestra oficina que está sobre Eduardo Aedo 725, casi OLEARI, con gusto nosotros vamos a tomar la denuncia y agilizar el proceso. Como también lo pueden hacer directamente en el Ministerio Público, que queda sobre Humaitá, casi Colón, que es una unidad especializada también en delitos informáticos. Nuestra línea baja, que es el 443126, se encuentra disponible las 24 horas, para que las personas puedan llamar, consultar, saber si esa denuncia corresponde, no corresponde, cómo puede hacer. Tenemos ahí gente que le pueda indicar los pasos a seguir en caso que son afectados en diferentes tipos de hechos punibles que hoy en día siempre la estamos llamando ya ciberdelito, ¿verdad? Pero que simplemente a veces puede ser una estafa, una extorsión, un abuso de identidad que han cometido, un delito contra el honor de la reputación, o sea, un montón de hechos que devienen ya hoy en día de la utilización de la tecnología.